Fue hace aproximadamente 10 años atrás, cuando acá, en este canal, sigue siendo el mismo, o sea, Mega, en CQC aparecía este notero, Jean-Philippe Cretón. Y es bueno verlo de nuevo porque tiene que ver con nosotros, con todos nosotros. Mire. Qué buena, ¿tenés imágenes de eso? Sí. ¿Cómo están, cabrón? ¿Sí? ¿Por qué no le gustó la visita de Ricardo Lago, no? ¿Sí? Venían a buscar fe. Ya no les da pega a nadie a eso ya, ¿no? Después de la cagadita. ¿Está todo en orden acá o sacaron algo algunos políticos de adentro? Don Ricardo. Qué gusto. Este es el saludo clásico de Don Ricardo. ¿Podemos explicarle a la gente de qué se trata ese saludo alguna vez por todas, Don Ricardo, no? ¿Qué saludo? El saludo este, el característico que hace usted como con la mano. ¿Qué te pasa, bro? ¿No lo hace? ¿Son cosas mías? ¿El deseo frustrado que tiene? ¿O le da vergüenza explicarlo? ¿Le está pasando lo mismo que al papá? Si yo tuviera vergüenza, no bailaría cueca, con maestro. Caiga en caiga, ha llegado un partido de rugby de mierda con puros guatones culados y como a mí este deporte me importa una reverenda c***a, los dejo con un amigo que sabe de rugby, Benny. ¿Cómo están ustedes? Acá puta viniendo a guiar con los guatones que cumplan 200 programas acá en CQC, un frío de la gran puta, me estoy congelando hasta la calle pirata, no entiendo ni una guada, vamos a ver qué chucha pasa entre españoles y Benny y rugby, una mezcla que la en caiga, en caiga. Oye, como bueno rugbyista, me imagino que conoces el concepto del jaca, ¿o no? Fue haciendo un jaca a la cámara. Sí, empezamos así, ya. Eso, enchufa, eso me gustó. ¿Tiene el más hueco del equipo? Acá le decimos el más hueco, el que tiene más empuje, el que la lleva hasta el fondo. Bueno, hay todos. El que la mete siempre, digo. Esto es una selección y todos se supone que somos los mejores de España y todos somos buenos. O sea, en realidad España está conformado por huecos. Sí, todos somos huecos. Perfecto. Que lleva los lentes de caiga quien caiga. ¡Ah, chucho, los lentes, huecos, hombre! Me cago con los lentes. ¿Cómo está, alcalde? ¿Contento con esto? Sí, muy contento. ¿Con esto de que venga Lago o con las casas? Con las dos cosas. Con las dos cosas. Lago y Lago Verde, las verdaderas joyas del Pacífico podrían ser en estos momentos, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que Lagos, papá... Tranquilo, papá. ...aportó mucho a la ciudad del Paraíso. ¿Y Lago, hijo? Quiere aportar. ¿Le gustan a usted los conductores del programa de Caiga? La verdad es que no lo veo, así que no podría opinar y... No me gusta el hombre. Señora, ¿qué le parece esto? No, es maravilloso. ¿Usted cree realmente en esta foto? Porque se ve como una cámara de 15, por favor. Pero es igual. Usted solamente con mirar a la cámara en el mismo programa de nosotros, vamos a hacer lo que hacen con Cecilia Boloco, un Photoshop para usted. ¿Qué le gustaría arreglarse? La cara, po. Tengo una arruguita. Héctor Tito Noguera, un emblema de la actuación en Chile, un hombre con muchos personajes, con muchas teleseries, con muchas películas, con muchas obras de teatro en el cuerpo, un actorazo que lo entrevistaba en algunas ocasiones, un hombre al que sin duda quiero saludar, lo voy a saludar. Don Tito, solo lo quería saludar, Don Tito. Hola. Nada más. ¿Qué tal? Que esté bien, Don Tito. Ahí está, Don Tito Noguera, una eminencia del teatro, de las teleseries. Lo quería saludar. Ganó Chile 1-0 históricamente. Usted se preguntará qué hago acá, tan lejano, de la Plaza Italia, donde está la verdadera celebración. ¿Quiere saber por qué estoy acá? No es porque sea amargado, pero mire. Comenzamos a ser testigos de este hecho histórico. Por primera vez Chile le gana a Argentina y empieza a llegar toda la gente. El verdadero escándalo mientras se empieza a llenar de gente en la Plaza de Italia. ¡Sale Matito! ¡Saludos para Yayay! ¡Saludos para Yayay! ¡Saludos para Yayay! ¡No sé! ¡Nos vamos entonces con los cabros! ¡Chao! ¡No, qué jugado! Oh, ¡qué jugado! Bro. ¡No, qué jugado! Es que es ocho... Claro. No estáis como para decir, no, estoy demasiado viejo para hacer eso ahora. No, para eso. No, pero es jugado. Además, tenía una dificultad. Parece que estaba en marcha esta idea de poner en entredicho. Sí. El discurso establecido, digamos. Sí. La carne de odio, los políticos ahí, cuando me parece que era alcalde él. Sí, alcalde con. Lagos todavía no era senador, Lagos Weber, Cornejo. Claro. Era...
yo al otro día hacía un ejercicio. ¿Te acuerdas de cómo eran las portadas del de Clínica antes? Sí, claro. No eran tan agresivas, sin embargo, no. Generaban mucha polémica porque la autoridad era intocable. Era intocable. Yo creo que ese CUC era lo mismo. Hoy en día tú veías una portada del de Clínica que puede ser súper asesina y pasa colada. En esa época también yo siento que en Caiga por primera vez se ponía en tela de juicio un político directamente a la cara. Sí, y eso llamaba mucho la atención.